En el año 1064, el rey Fernando I el Grande, rey de Castilla y de León, regresó triunfal tras la conquista de Coimbra. La protección de Castilla sobre los reinos de Taifas redujo la actividad militar y un periodo de influencia cultural se abría paso entre musulmanes y cristianos en una época marcada por la convivencia y la tolerancia. Pero la paz no dura eternamente y un gran peligro amenazaba con romperla. Ben Yusuf. Yusuf se empleó a fondo, exigiendo la intervención almorávide en los reinos de Taifas, apresando y eliminando a los reyes que a su paso se negaban a luchar junto a él. Ante la llegada de Ben Yusuf a Zaragoza, el príncipe Al-Mutamín decidió huir para evitar ser capturado. El crecimiento del ejército almorávide era imparable, e interminables hordas desfilaban rumbo a la conquista de la península, ordenando incluso apartir a sus tropas del norte de África. Con la llegada del invierno los días se hacían más cortos, y las malas noticias llegaban a la corte de Castilla.